Un feliz día para todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy quiero presentarles este pequeño video en el cual voy a tratar de orientar nuevamente el desarrollo de la actividad número 5 de nuestro curso, en la cual se espera que ustedes puedan fortalecer esos espacios de búsquedas, que sean búsquedas efectivas en nuestra biblioteca virtual, que la biblioteca virtual sea un espacio enriquecedor, tanto para sus actividades de investigación como para actividades de tipo académicas. Siendo así, pues bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido para identificar qué es lo que tenemos que verificar y cómo desarrollar correctamente la actividad. Entonces, nos vamos a ir a la unidad número 3 de nuestro curso. Aquí vamos a descargar este archivo que se llama Integración de la Información. ¿Qué nos dice la actividad número 5? Bueno, acá nos va a decir que debemos hacer uso del catálogo en línea, de la biblioteca, de Google Académico o Google Scholar. Y hay unos recursos que nos permiten identificar cómo uso adecuadamente, para qué me sirve estos tres espacios que vamos a utilizar. ¿Listo? Descargamos el formato. La idea entonces es que podamos hacer una evaluación de lo que vamos a buscar. Entonces, abro el formato. ¿Qué me encuentro en el formato? Primero, debo aquí incluir quiénes son los dos estudiantes que están trabajando en la actividad con su respectivo ID. Vamos a hacer unas pequeñas investigaciones, una definición corta, concreta, sobre qué es buscador, qué es navegador, qué es metabuscador y qué es directorio. Ver la diferencia entre cada uno de ellos. O sea, vamos a poner en esta columna el que es su definición, ejemplos de cada uno de ellos y la importancia que recibe cada uno de ellos. ¿Listo? Posteriormente, entonces, vamos a pasar al registro de las búsquedas que vamos a hacer. El primero corresponde al catálogo en línea de Uniminuto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Nos vamos a ir al catálogo en línea, buscamos el registro o la temática que queremos tratar. De ella vamos a vincular tres aspectos particulares. Primero, el título. Segundo, el autor o autores que están ligados a ese registro, a esa publicación. ¿Qué tipo de publicación es? Si es un libro, si es un artículo, si es una revista, si es un video, ¿sí? Y posteriormente, recuerden que trabajamos en la sesión del 15 de septiembre aspectos claves que me permiten a mí, como el directo implicado, a identificar cuáles son esos criterios que me dan a mí una valoración o cómo yo puedo evaluar correctamente una búsqueda que estoy haciendo en internet, ¿bien? Y entre ellos está la autoría, la afiliación, la actualidad, el propósito, la audiencia y la legibilidad. En ese caso, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, nos vamos para la biblioteca, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos para la biblioteca. Entonces, en la biblioteca que encontramos, ya les había explicado un poco en qué consiste este buscador de la biblioteca. Si yo quiero algo del catálogo, doy clic aquí, me va a buscar solamente en el catálogo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar modelos educativos. Yo le doy Enter y me lleva directamente al catálogo en línea. ¿Qué encuentro entonces? Lo primero que él me va a decir es cuántos registros encontró. Y aquí nos dice, encontró 33 que hablan sobre esa temática en particular. ¿Listo? Entonces yo voy a escoger el que a mí me parece mejor. Y entonces, por ejemplo, yo voy a decir, es que a mí, por ejemplo, me gusta este. El que dice, diseño de un ambiente virtual de aprendizaje para la formación de agentes educativos. ¿Listo? ¿Qué identifico? Identifico que es una tesis. Ahí ya sé cuál es el formato. Identifico quién es el autor. ¿Listo? Si yo le doy clic para abrir, el que me va a decir, mira, acá está el título completo, quiénes son los autores, ¿cierto? ¿Y qué tipo de formato es? Es una tesis. ¿Listo? Una tesis de especialización, nos da un pequeño resumen.
Y aquí nos dice acceso al texto completo. Esta es la particularidad que les mencionaba en la sesión, en donde yo también lo encuentro en el catálogo en línea, pero también lo encuentro en el repositorio de las tesis digitales. Quiere decir que si yo doy clic aquí, me trae la tesis en formato PDF para poderla ver. ¿Listo? Aquí está. Por ejemplo, acá está el resumen y si yo le doy clic aquí, me abre el PDF. ¿Listo? Entonces, teniendo todo eso, ¿qué se debe hacer? Entonces, yo me voy al formato y en el formato lo primero que me pide es el título. ¿Cuál es el título? El título va hasta aquí. Entonces, yo voy a decir, este es el título. ¿Listo? Me voy al formato. Aquí voy a poner el título. Ahí ya tengo el título. Vamos por el autor o los autores. En este caso son varios. No es solamente Pachón, sino que está Pachón y Monroy como el asesor y el asesor que sería Vladimir Gutiérrez. Entonces, tengo estos tres, ¿cierto? En realidad serían los dos primeros porque el tercero es el asesor. Entonces, vamos a ubicar los dos primeros, es decir, hasta aquí. Hasta ahí ya vamos avanzando en la actividad. ¿Qué formato es? Entonces, yo voy a poner, es un formato tesis y está digital. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, ¿quién es el autor? El autor aporta alguna credencial, entonces, ¿cómo yo sé esa situación? Entonces, recuerden que yo les decía, vamos a ir a buscar a Pachón, a googlearlo, a buscar de pronto si en las bases de datos aparece en otra publicación adicional, vamos a buscar a Monroy Sandoval, y si esto me da a mí algún índice de si ellos tienen algo más. ¿Listo? Si yo encuentro algo más, de manera subjetiva, es decir, cada quien en pareja lo va a determinar y puede decir, sí, lo buscamos, identificamos que el autor tiene 2, 3 publicaciones más y le vamos a dar, por ejemplo, un valor de 80, que quiere decir que acá se me va a poner en verde. ¿Qué pasa si yo le pongo un valor de 20? Me va a arrojar inmediatamente rojo, ¿cierto? Y si yo le doy, por ejemplo, un valor medio, 50, me lo va a poner en amarillo. Es como un semáforo, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para la afiliación, si pertenece a alguna institución, si de pronto alguien controla la publicación de ese autor, en este caso sí, es un minuto, ¿cierto? Entonces yo diría, bueno, sí, tiene un valor de 100. Vamos a calificar de 0 a 100. ¿Es actual? Entonces, ¿qué me dice si es actual? Recuerden que hablábamos del tema del tiempo. Entonces aquí me dice, mire, esto es del año 2016, ¿listo? Entonces yo voy a decir, no, si es actual porque estamos a 2018, entonces no tiene ni 10 años. El propósito de esa publicación, ¿cuál es? Informar, explicar, vender, persuadir. En este caso es una publicación que lo que nos quiere es informar sobre un tema particular de los ambientes de aprendizaje. ¿Para quién? Para personas que tienen dificultad auditiva. Entonces, aquí nos están hablando que es para formar agentes educativos en lengua de señas colombiana. Entonces decimos, no, sí, chévere. 100 porque sí realmente tiene un propósito. ¿Cuál es la audiencia? La audiencia en este caso no son estudiantes, son formadores. Es para formar a alguien. Entonces, sí tiene una audiencia. Y es fácil navegar por ella, están bien los contenidos, tiene una lógica, una coherencia. Recuerden que les hablaba de eso en la sesión. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos a ver si tiene un índice, si ese índice está organizado, si el índice me permite a mí tener navegabilidad. Entonces, yo digo 100, listo. ¿Qué pasa entonces? Yo voy a hacer un promedio sobre esto y este promedio a mí me dice que yo tengo un promedio de 91% de nivel de fidelidad. En ese caso, 91% quiere decir que estoy en nivel de fidelidad alto. ¿Qué quiere decir? Que de 85 para arriba es nivel alto. ¿Listo? ¿Qué está en medio? En medio está desde 60 hasta 84. Y en bajo, menor a 60. ¿Listo? Por eso nos aparece esto en rojito, verde y amarillo. ¿Sí? Entonces, tenemos de 6 ítems,
5 calificados en verde quiere decir que tiene un nivel alto de fidelidad. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Para cada uno de esos 5 registros del catálogo, vamos a ubicar esta información con referencia APA. ¿Listo? Y para eso, entonces, en nuestra aula virtual, vamos a ubicar el manual de ejercicios APA para VD. Entonces, en la pestaña de inicio, en el bloque de contenidos, ubicamos el manual de ejercicio APA. ¿Sí? Si le dan clic acá, él se va a descargar. Cuando usted lo descarga, entonces, ¿qué va a ocurrir? Usted ya va a poder tener acceso a esos ejercicios que también ustedes están trabajando en comunicación escrita y procesos lectores. ¿Listo? Entonces, ya a partir del manual, ustedes van a ubicar cuál es el estilo correcto que debe venir aquí para referenciar esta tesis. ¿Listo? Entonces, vamos a ubicar en el manual cómo referencio correctamente una tesis. Y vamos a ver rápidamente un ejemplo. Para eso, entonces, abrimos el manual de ejercicios APA. Vamos a ubicar en el índice el ejemplo particular, en este caso es una tesis, y aquí nos dice, mire, así debemos ponerlo. Entonces, según esto, usted va a tener este ejemplo como base para que así usted también pueda poner la referencia con el estilo correcto. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice, mire, ¿qué pasa si es de una base de datos institucional, si es de una base de datos comercial? En el caso de nosotros es institucional, entonces debería hacerse de este tipo. ¿Listo? Si la ubicamos en internet, si está resumida, si es extranjera. Entonces, ahí ustedes van a poder ubicar. Lo mismo va a ocurrir cuando hagamos el ejercicio con las bases de datos de la biblioteca. Entonces, puede ser que ustedes encuentren un artículo, un libro, una tesis, y a partir de eso, entonces, ustedes lo que van a hacer es reportar y valorar cada uno de estos ítems, pero en este caso particular me van a poner el enlace de la página que se consultó, es decir, lo buscamos en la base de datos de la biblioteca y de ahí cogemos la URL y la pegamos en este cuadrante. Lo mismo a la referencia con el estilo APA y finalmente entonces vamos a hacer con Google Académico o Google Scholar. La misma situación, 5 registros para cada uno, con los 5 con referencias APA y la valoración de cada uno de los 6 ítems y el nivel de fidelidad que promedia esos ítems. ¿Listo? Chicos, yo espero que con esto ustedes puedan desarrollar mejor su actividad, que la puedan vincular correctamente. Recuerden que se realiza en parejas, debe estar diligenciado el nombre de las dos personas que trabajaron en la actividad y que se debe entregar a más tardar el próximo 22 de septiembre en nuestra aula virtual. Si existe alguna duda o inquietud adicional, por favor me lo hacen saber. Yo con gusto les daré la respuesta más oportuna antes de la entrega de la actividad. Los dejo, que tengan un feliz día y cualquier duda o inquietud estaré atenta. Un abrazo para todos.